Tres partes del discurso: exordio con X, desarrollo y cierre. ¿Qué sería? Introducción, desarrollo y cierre. Si bien todo es importante, en el primer momento, que es el exordio, donde captamos la atención y donde van a escuchar o no van a escuchar mi discurso. Entonces esos primeros minutos son cruciales, que tarda un minuto. Cosas que hoy se usa mucho es storytelling, no sé si lo han escuchado. Es un término que viene del marketing, que lo usaron mucho las personas que se dedican a contar historias, y el cine también cuenta historias, pero en los discursos también se puede comenzar con una historia impactante. Pero esa historia tiene que ser inspiradora, motivadora, de superación. Puede ser una historia en un principio triste, pero después motivamos, inspiramos, tiene que dejar un mensaje alentador a ese público, pero esa historia puede ser breve. Inclusive muchos usan la introducción, dejan suspenso, hacen todo el desarrollo y en el cierre, valga la redundancia, cierran con esa historia. Otros cuentan algo al principio para captar la atención y ahí y el cierre lo hacen de otra forma. Pero siempre siguen ese hilo conductor, exordio, desarrollo, cierre. Nunca pierdan el eje de lo que están diciendo. También se puede empezar con una pregunta disparadora. Eso puede ser un buen exordio. Siempre tengan en cuenta presente que es el público, el tema, la cantidad de personas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se puede también tener un dato histórico relevante, que sea interesante ese dato, que siempre esté relacionado con el público y con el tema y con el objetivo que tengo. Nunca olviden de eso, nunca se olviden de su objetivo, porque yo puedo venir con un dato histórico que no tenga nada que ver, claro, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces claro. tiene que tener sentido ese dato. También puede ser una noticia de último momento que está relacionado con ese tema que voy a exponer. Puede ser una imagen, un video, pero atentos al video. El video tiene que ser 1, 2 minutos, como máximo 3, porque si no me roba toda mi presentación. Entonces como máximo tiene que ser 3 minutos como mucho, si lo uso como exordio o como en cualquier parte de mi discurso. Puede ser un elemento también que llame la atención. Es su creatividad, no hay que ser creativos. Anécdotas puede ser, que podría relacionarse también con el storytelling. Eso puede ser. Frase también puede ser, una frase. Después en el desarrollo, bueno, van desarrollando el tema. Hay muchos que abren a preguntas, interactúan con la clase, con el público. Otros no, otros preguntan y responden. Y el cierre, pueden usarlo algunos elementos del principio también. Eso también, pero dejarles algo. Dejarles un mensaje, una reflexión. Que esto se puede usar en radio también. Es una estructura que la pueden usar donde quieran. Siempre sean naturales. La naturalidad, la humildad y el corazón en todo lo que hagan. Siempre. Y si el humor es un buen recurso, buenísimo. Si vos sos así, usá natural y eso está bárbaro. Ahora, a lo mejor otra persona no es tan chistosa y usa el humor, a lo mejor no queda natural. Entonces, claro. Es buscar los recursos que queden bien a la personalidad de cada uno. En realidad yo siempre digo que si el atril, el protocolo, me lo exige usarlo, lo usamos. Pero en el caso de que podamos evitarlo, mejor porque distancia, porque me genera una distancia con el público. Más cerca estoy, más empatía y más comunicación positiva puedo generar. Si yo me hubiese puesto de arriba, parada, sería distinto. Entonces yo siempre elijo estar más cerca, más en contacto. Me parece que la comunicación tiene que ver con eso, de generar empatía desde otro lugar y no estar en un pedestal del supuesto saber y no poder escucharlos. Pero más nos exponemos y es mucho mejor, porque vamos ganando más experiencia. Usos técnicos también hablo, y lo tecnológico, el tema del PowerPoint. A veces en presentaciones se usa. Esto depende de dónde también sea. Con esto genera una polémica cuando hablo del PowerPoint, del press y esas cosas. Siempre tengan en cuenta que son oradores, locutores, no lectores. No estamos leyendo. Y el PowerPoint tiene que acompañar. No que sea mi presentación basada en ese PowerPoint. ¿Sí? ¿Lo puedo usar? Sí. ¿Cómo lo armo? Con imágenes solamente, con frases. Y no poner, sí, no usar. Y que ustedes sean presentadores y acompañen su presentación con eso. No basar esa presentación, porque puede pasar. Se corta la luz. Sí. No funciona el
Wi-Fi. Sí. No, el PEM no es compatible con lo que había en ese momento. ¿Y qué hago? ¿Tengo que rendir el examen? Sí. Y no tengo nada, no. Entonces lo uso como soporte. Me acompaña. Acá la clave está la preparación. Claro. El 70% del éxito es la preparación. Tienen que tener en cuenta los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Todos tenemos las tres predisposiciones. Todos somos visuales, auditivos y kinestésicos, pero nos paramos en una o aprendemos con una. Los visuales generalmente son los que te miran todo el tiempo desde que llegas hasta que te vas. Te prestan atención en todo. Claro. Los auditivos quizás están mirando el techo, pero te están escuchando. Entonces eso es público cuando estamos en una clase, donde sea, esto lo podemos observar. Y el kinestésico es el que pregunta, es el, a veces cuando somos niños el más revoltoso, ese es el kinestésico. El participativo. El participativo es el kinestésico, porque puede romperte con la clase, puede preguntarte cosas que no tienen nada que ver, puede alborotarte al grupo, clásico. Entonces, en vez de ponerte en contra del kinestésico, lo traigo para mí. Lo traigo, lo hago partícipe, que colabore. Entonces, porque si lo reto, me pongo en contra, lo que sea, cuando es un grupo pequeño lo podemos manejar. Ahora, si estamos en una conferencia, listo, lo traigo, no lo contradigo, me lo traigo hacia mí. Porque puede que me contamine toda mi presentación. Entonces, lo traigo. No me enojo y ahí lo pongo a mi favor. Prepárense, todo el tema, lean mucho, sean curiosos, como decía Steve Jobs, sean hambrientos, lean, investiguen, todo lo que les guste, lo que interesa. Cada cuatro diapositivas, la quinta puede ser roja, para despertar. En neurooratoria se despierto, porque a lo mejor están medio dormidos, porque en cuatro diapositivas hablaste un montón. Entonces al cuarto despierto con eso, con una frase, algo que impacte, una imagen con rojo, algo que despierte el cerebro. Ahí. Pero usen frases nada más, no escriban todo, imágenes, videos breves, uno, en la presentación no más de 3 minutos, como recursos. Pero siempre ustedes son el mensaje. Hay una teoría, una técnica que me gusta, es la técnica del playback. Esa técnica, armo mi presentación y la practico delante del espejo, pero en la primera práctica la hago sin voz, sin sonido. ¿Qué hago? Y ahí registro todo lo que es mi lenguaje no verbal, que ahora vemos esa parte. Y después le pongo voz. Cuando le pongo voz, me da más seguridad, me empodera y me voy con todas las fuerzas a hacer esa presentación, a rendir ese examen o lo que fuera. Esto tiene que ver con la preparación, insisto en el éxito, que el éxito tiene que ver con eso, con prepararme, con leer, con informarme. A ver, yo escribiría el exordio, qué exordio voy a usar, qué cierre, y en el desarrollo pondría temas. Los temas y el orden que yo voy a títulos o palabras disparadoras. Porque si escribo todo el discurso, posiblemente si lo estudio de memoria, me equivoco una palabra o no me la acuerdo y pierdo. Y pierdo naturalidad, pierdo espontaneidad, pierdo conexión, pierdo empatía. Una cosa es las muletillas, que quiero que veamos un poquito. La muletilla viene de bastón, de soporte, de muleta, de apoyarse en eso que cuando no sé qué decir, aparece. El primer paso, el primer punto para eliminarlas es el registro, es detectarlas. ¿Qué muletillas tengo? A mí voy por ejemplo WhatsApp, cuando mandamos audios, a ver qué, cómo estoy hablando. Eso está bueno. Si no, cuando hagan algunas cosas, presentaciones, grábense también, que puede usarlo como recurso. Ese es el primer paso. Otro paso es el silencio, es la pausa. No teman. Silencio, a no hablar tan rápido, la velocidad. Las pausas me sirven justamente para seguir con el hilo conductor de mi discurso, para generar expectativas y justamente para que no aparezcan estas malditas. Si tienen que improvisar, porque a veces empiezan a improvisar una carrera, van a estar 3 años, a lo mejor improvisando bastante, es el silencio, la pausa, y es meterse en un terreno que conozco. Cuando me toque improvisar, lo llevo para un lado conocido. No me voy a meter a hablar de economía si no soy de economía y no me informé qué pasó en las últimas horas sobre economía. O no voy a hablar del campo si no tengo ni idea del campo. Y también contar historias, cuando nos toque improvisar también. La lectura es fundamental, vocabulario, eso siempre se lo van a decir todos y es así.
interesa en serio que veamos es el lenguaje no verbal. Muchas teorías hablan que el lenguaje no verbal es el 98% de la comunicación. Frank Castillo, puede ser. Frank Castillo, sí, perdón. El 98% de la comunicación, muchos dicen que es el lenguaje no verbal, lo que no decimos con palabras, pero decimos con todo. Otras teorías dicen que el 55% es el lenguaje no verbal. Yo coincido bastante con esa teoría. Es lo que decimos con el cuerpo, con el rostro, con la ropa, y que no decimos con las palabras, ni siquiera con la voz. Un 7% de la comunicación es el mensaje. Un 38% es la voz y un 55% la comunicación no verbal. Pero no quiere decir que todo lo otro no tenga importancia y no nos preparemos en eso. Bien, lo primero que veo es lo macro, que es el cuerpo, la postura, que puede ser parados, pueden ser sentados. La ropa también comunica mucho qué me pongo. Hay presentaciones que son importantes, que lo ideal es ponerse ropa oscura. ¿Para qué? Para que me resalte el rostro, la sonrisa, la mirada, que también forma parte del lenguaje no verbal, y se me vean las manos. Eso. Muchos oradores, hombres más que nada, usan la camisa remangada. No sé si se han visto eso. Steve Jobs, Obama, entre que ustedes quieran ver, fíjense, hola, está usted. ¿Por qué? Porque con las manos también comunico. Me estoy abriendo al público. No me escondo nada. Si yo cierro los puños y me escondo, me estoy escondiendo información. Y si yo estoy, me abro, estoy comunicando con él. Me escondo. Entonces, más un poquito más adelante para la estabilidad o no, eso depende. Pero siempre apuntar al público. Ay, me ha tocado alumnos que tenían los pies así. Fíjense. ¿Y cómo cambia esto? Y si no, otros con el pie así como que se quieren ir. Como que están ahí. Están. Entonces, eso pasa. Entonces, a la altura de las caderas o un poquito más adelante para la estabilidad. Si me puedo mover, seguramente es la pregunta que me van a hacer. Sí. Los movimientos tienen que ser pertinentes. Si yo me estoy moviendo todo el tiempo, le estoy dando a la clase, moviéndome todo el tiempo, los distraigo y posiblemente esté nerviosa. Los movimientos tienen que ser pertinentes, ni muy estáticos, ni tanto moviéndonos de un lado para otro. Buscar el equilibrio. Si estoy dando una clase, una charla, en el colegio, fuera, acá, sí, me puedo mover, ¿tán? Y en el escenario es lo mismo. Eso lo van manejando. Ni muy estáticos, ni muy movedizos. Las manos comunican, que si yo tengo la apertura, las manos. Si estoy así, para terminar. Las manos para atrás. Autoridad. Las manos acá adelante. Medio tímido. Yo nomás estoy en el suelo. No. Ni ganas de nada. Ni ganas. Tirada. Mira, las piernas cruzadas también, ojo, que estoy bien. Estoy cerrado, ¿no? Sí, estoy de las piernas cruzadas. Cuando hablamos de las posturas siempre es más. Pero bien, eso. Las mujeres. Y ojo con esto también, con tocarse. Sí, son movimientos buenos. Es ansioso, entonces, así. Ni cruzar, porque también estoy cruzando. Rostro. La parte más difícil son los microgestos que están aquí. La parte más complicada de controlar o manejar, porque también estoy comunicando con el rostro. Hay dos cosas importantes, la mirada y la sonrisa. La mirada y la sonrisa también comunican. Entonces yo estoy serio. Entonces, comunico, aparte la voz sale diferente, se proyecta desde otro lugar. Y la mirada, yo me conecto con todos. Acá somos poquitos, nos podemos conectar diferente. Pero si tenemos una clase más grande, ya hay un poco más de poder hacerlo. Está el patrón Z, si quieren M o W, también para les digo cómo es. Por sector. Esto de Z puede ser, en forma de Z dibujo una Z con el público, me conecto con todos. Puede ser unido, dibujo una especie de M con la mirada. No por sector, voy por sector. Depende, eso cada uno lo toma la que le quede mejor. Pero siempre la idea es conectarse con la vida, con la sonrisa.